Con el permiso del señor rector y un saludo muy afectuoso a su Consejo de Gobierno, a los doctores, profesores, a todos vosotros que estáis aquí, queridos compañeros. Yo quisiera, antes de empezar la exposición, hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de la metafísica de Santo Tomás. Claro, eso puede asustar un poquillo. Cuando vamos a una sesión tan solemne como esta en las universidades, pues cada profesor habla de su materia, con lo cual los colegas de la misma materia están muy contentos porque lo entienden todo, pero los otros dicen, pero bueno, y está hablando cosas que están muy raras. Y lo digo porque si alguna vez intentaré hacerlo claro, pero si alguna vez estos conceptos de la filosofía solo son accesibles a personas muy especializadas, pues lamento esto, pero vamos a hablar de uno de los grandes autores del pensamiento europeo y mundial, y al mismo tiempo el tema, dentro de ese autor que es Santo Tomás, uno de sus temas claves, por no decir su aportación decisiva a la cultura contemporánea, la cultura de aquel momento y, por su trascendencia, a todo lo que ha significado después el pensamiento filosófico y teológico en la Iglesia. Vamos a ver si me aclaro en estas cosas. ¿Cómo se enciende esto? Los que no somos expertos en... A ver, aquí ya. Vale. El tema de la disertación es fe y razón en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver el tema de la fe y razón en el pensamiento medieval. El pensamiento medieval estuvo dominado por la filosofía cristiana y por la teología cristiana, unidas. No había una separación. La Universidad de París fue el más importante centro de estudios superiores en la cristiandad en el siglo XIII. El saber académico en aquel momento estaba en las escuelas catedralicias. El obispo organizaba una escuela para la formación de los clérigos. Estaba en los monasterios y también en las escuelas palatinas del palacio de los reyes y emperadores. Pues bien, la Universidad de París fue emblemática en este sentido. Fue fundada en el 1215 y la Sorbona se fundó en 1253. En torno a la universidad se creaban colegios, especialmente para clérigos que querían aprender teología y tenían como una especie de residencia allí, tanto diocesanos como de órdenes religiosas. Pues bien, uno de ellos alcanzó mucha fama y fue el Colegio de la Sorbona, en el cual, al mismo tiempo que se enseñaba teología, se iban a la Facultad de Teología y allí pues habían disputas entre los profesores y los maestros y los alumnos, pues también tenían un lugar de residencia, ya que los estudios medievales pues duraban muchos años, mucho más de lo que nosotros ahora tenemos. Pues bien, en esta Universidad de París, todo este introducción es para centrar la figura de Santo Tomás de Aquino, enseñaron los principales filósofos y teólogos del siglo XIII. Había diversas corrientes filosóficas. Por ejemplo, un representante de la corriente filosófica agustiniana y teológica era San Buenaventura. Pero para San Buenaventura todo estaba destinado, tal como una de sus obras más importantes, Itinerarium Mentis in Deum, para llevar al hombre hacia Dios. Es decir, en aquel momento no existía una separación entre pensamiento racional y pensamiento teológico. Todo estaba mezclado, sobre todo por la teología y la filosofía de San Agustín, que era la que influía en aquel momento. Pues San Buenaventura era el máximo representante en París de esta tendencia de que no hubiera una separación entre fe y razón, sino que todo fuera encaminado hacia la teología, es decir, hacia Dios, al conocimiento de la fe de Dios. Sin embargo, también en la Universidad de París estuvo San Alberto Magno y lo que fue el maestro de Santo Tomás de Aquino. Claro, ya Santo Tomás, a través de los alumnos de aquel momento, el espíritu de París se difundía por otras universidades europeas, como Padua, Bolonia, Cambridge, Salamanca. Es decir, en aquel momento la Universidad de París marcaba el ritmo intelectual de toda Europa. Quizá esto sea una palabra excesiva, pero de alguna manera la influencia de la Universidad de París
Y uno de sus principales colegios, que fue la Sorbona, que es la que actualmente se llama, para ahora actualmente es Universidad de París y Sorbona, es lo mismo. En aquel momento, una cosa era la Universidad de París y otra un colegio donde residían los estudiantes que se llamaba la Sorbona. Había otros, pero el más importante fue la Sorbona. Pues bien, el espíritu de París, de alguna manera, influía en la cultura europea. Y esto va a ser importante, porque antes de que viniera Santo Tomás y San Alberto Magno, el pensamiento era fundamentalmente teológico. Los filósofos no teníamos allí cabida por nosotros mismos, sino que teníamos que ser, de alguna manera, como decían, anciología, un servidora de la teología. La filosofía como tal no tenía una entidad propia, era una servidora para la teología. Pues bien, ese pensamiento estaba en aquel momento en las universidades de Europa. París representaba la cultura intelectual de la Edad Media. Y claro, esto va a ser importante porque cuando se dé el cambio por Santo Tomás y por San Alberto Magno, entonces también esa separación entre la fe y la razón y al mismo tiempo esa confluencia en los grandes temas, pero desde un punto de vista filosófico y un punto de vista teológico, la razón independientemente de la fe y la fe independientemente de la razón, también ese espíritu se extendió por toda Europa, con lo cual, de alguna manera, San Alberto Magno y Santo Tomás evangelizaron, de alguna manera, influyeron decisivamente en la cultura europea, que desde ese momento ya comenzó el pensamiento racional independiente que dio origen, por un lugar, a una filosofía y, por otro lugar, a la ciencia contemporánea. Hubo distintas corrientes filosóficas en los siglos XIII y XIV. Fundamentalmente, habían tres corrientes filosóficas. Estaba el franciscanismo que seguía a San Agustín, que era la corriente, digamos, más conservadora de aquel momento. Era la corriente en la cual la teología era lo fundamental y prácticamente todo iba encaminado al conocimiento de Dios. Estaba también el aristotelismo. En ese momento comienza a entrar Aristóteles. Aristóteles fue el gran desconocido en la Alta Edad Media. Solo en esta Baja Edad Media es cuando empieza a entrar y entra por dos caminos. Un camino fue el europeo, Aristóteles, empiezan a traducirse sus obras por Sicilia, en Italia, pero otro camino fue los árabes. Los árabes conocían la filosofía de Aristóteles, una filosofía pagana totalmente, pero también la tradujeron. Y entonces, una tercera corriente que había en la Universidad de París era lo que se llamaba el averroísmo, que era llegar hasta sus últimas consecuencias la razón, hasta negar casi casi a la revelación. O sea que no todo aquello era ir a misa los domingos, sino había pues una corriente muy mística, el franciscanismo agustiniano, había después un aristotelismo bautizado, por decirlo así, que representaban San Alberto y Santo Tomás, y finalmente había un averroísmo que se llamaba el averroísmo latino. Averroes fue el gran filósofo árabe que tradujo al árabe la obra de Aristóteles, que pues negaba cosas fundamentales, por ejemplo, la inmortalidad del alma, el mundo era eterno, es decir, era una filosofía aristotélica, pero sin bautizar, pagana totalmente. Y había sus disputas en aquel momento en París con estas tres corrientes. Por lo tanto, el agustinismo, el aristotelismo y el averroísmo fueron las tres grandes corrientes filosóficas que en aquel momento, teológico-filosóficas, que en aquel momento imperaban. Vamos a ver cuál de todas predominó y la importancia de Santo Tomás. San Alberto Magno fue profesor de Santo Tomás en París el año 1245 al 48. San Alberto Magno era un hombre que ya curiosamente se dedicaba al estudio de las ciencias naturales. Un fraile medieval, pues haciendo colecciones de insectos, de plantas, clasificándolas en importancia. Pero sobre todo, lo que influyó en Santo Tomás fue la diferencia entre la razón y la fe. Es decir, que una cosa es el pensamiento racional, lo que una persona puede dar por sí misma, y otra, lo que una persona puede dar bajo la influencia de la fe, ¿eh? Entonces, esto se lo inculcó a Santo Tomás. De hecho, Santo Tomás, cuando San Alberto se marcha a Colonia a fundar un estudio general, pues le acompaña. Por lo tanto, la influencia de San Alberto en Santo Tomás fue decisiva.
tiene perfectamente clara San Alberto la distinción entre filosofía y teología, entre razón y fe. Y esto es muy importante para nosotros en una universidad católica, porque es en este momento cuando empieza a haber un pensamiento filosófico independiente, pero al mismo tiempo un pensamiento filosófico que puede llevarnos a Dios por la vía racional. Y está en un momento en que solo la vía sobrenatural, la fe, la revelada, era el camino para llegar a Dios, de pronto pues hay un pensamiento autónomo de la razón. Todo esto pues tendrá muchas consecuencias para el pensamiento filosófico y científico, pero claro, si la razón es independiente, la razón puede investigar los secretos de la naturaleza sin necesidad de someterse a la temática religiosa, temática de la teología. Por lo tanto, Santo Tomás tuvo la influencia directa de San Alberto Magno. La metafísica descubre a Dios por la razón como el primer ser. Es decir, había un conocimiento de Dios propio de la teología. Pero es que ahora, desde la filosofía, desde la pura razón, también se podía llegar a Dios. O por lo menos se pretendía mostrar un conocimiento que nos llevara a Dios desde la pura especulación filosófica. Esto era una novedad. Era una novedad en aquel momento, ¿eh? Porque la única vía para llegar a Dios y a los grandes problemas del ser humano era la palabra de Dios. Y ahora influía, bajo la influencia de Aristóteles, había un pensamiento que no tenía nada que ver. Aristóteles, evidentemente, no conocía nada del pensamiento religioso judeocristiano, primero por ser anterior y lo segundo porque sus discípulos no tampoco estaban en el ámbito de la órbita cristiana, y en este momento entra una nueva filosofía, una nueva manera de ver la vida basada exclusivamente en la razón, el pensamiento racional. La teología, entonces, claro, seguía teniendo su importancia en las universidades porque era la reina de las asignaturas, la reina de las especialidades. Entonces había un pensamiento racional y un pensamiento teológico. Había una facultad de artes, que se llamaba, y una facultad de teología, aparte luego las de derecho, medicina, que fueron surgiendo en las universidades europeas. Vamos a ver entonces, ya centrándonos en este contexto rápidamente, la figura de Santo Tomás. Santo Tomás vive en el siglo XIII y muere muy joven. Es impresionante la obra que él realizó en tan pocos años. Él fue fundamentalmente un teólogo, era dominico, y por lo tanto, pues claro, él tenía la corriente de la época, pues los dominicos, los religiosos y los franciscanos, pues se dedicaban a la teología. Ahora bien, Santo Tomás, precisamente por la influencia que tenía de Aristóteles, que habían sido traducidos ya al latín los textos, él desarrolló un pensamiento filosófico, es decir, un pensamiento estrictamente racional. Fundamentalmente, claro, para Santo Tomás y en aquella época, pues claro, había un pensamiento sobre la psicología, había un pensamiento sobre la ética filosófica, había un pensamiento pues sobre la cosmología, sobre el mundo, tal como se entendía. Pero claro, lo que más les interesaba a aquellos filósofos, sobre todo los religiosos, era cómo con la razón se podía llegar a Dios. Por tanto, Santo Tomás descubre que hay una serie de verdades que son comunes a la filosofía y a la teología. Es como podemos poner un edificio de dos pisos. Está el piso de abajo, que es la filosofía, la razón, y el piso de arriba, la teología. Entonces, desgraciadamente, con Descartes, los dos pisos rompen ya su relación. Mientras que para Santo Tomás, siglos antes, había como si dijéramos una escalera. Había un espacio intermedio por el cual se podía estar en el piso de arriba y el piso de abajo. Había verdades que se podían descubrir tanto por la razón como por la revelación. Por ejemplo, el conocimiento de Dios. Había un conocimiento sobrenatural de Dios, pero también había un conocimiento racional de Dios. Por ejemplo, pues que Dios al final es creador providente, también se puede descubrir. Por ejemplo, las virtudes morales. No hace falta, para ser una buena persona, la revelación. Había unas virtudes que se pueden conocer por la razón y otras que se pueden conocer por la revelación. La fe, la esperanza y la caridad. Pero ahora había una serie de virtudes que son comunes. Es decir, entre el piso de abajo y el piso de arriba, Santo Tomás hace una escalera, ¿eh? Y esta es la gran novedad de su filosofía y de su teología.
La diferencia no está entonces en la diversidad de verdades. Es decir, cuando un filósofo habla de filosofía moral o de derecho, no es que el teólogo deba hablar de otras cosas, sino que puede hablar de las mismas verdades. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? No en las verdades, que pueden ser comunes. La diferencia está en la forma de considerar esas verdades. Por ejemplo, cuando se habla de Dios, el teólogo habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ya es una forma de hablar de Dios, pero desde el punto de vista de la teología. Mientras que cuando el filósofo habla de Dios, no lo descubre como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino como ese ser que de alguna manera descubrimos con la razón para ver que es el creador del mundo, el Señor, o como va a ser en la metafísica de Santo Tomás, el ser por excelencia. Ahora veremos. Pero no se trata de que haya verdades de teología y verdades de filosofía. Hay un conjunto de verdades entre los dos pisos, el de abajo y el de arriba, que son comunes a la filosofía y a la teología. Lo que pasa es que, claro, el enfoque es distinto. La teología parte de la revelación, la filosofía parte de la razón. Y esto que hoy nos parece tan elemental, lógico, en aquel momento no estaba claro. En aquel momento, pues la filosofía tenía que ser servidora de la teología, no era una asignatura independiente, de alguna manera, una especialidad. Por lo tanto, ¿cuál era la diferencia? El teólogo recibe sus principios de la revelación y el filósofo capta sus principios por la luz natural de la razón. Dos dimensiones diferentes, la fe y la razón. Pero la gran innovación de Santo Tomás, ya heredada de Santo Tomás, de San Alberto, no es que haya verdades de fe por un lado, verdades de la razón por otro, sino que puede haber, de alguna manera, una unión entre ambas, o por lo menos un espacio en el que la filosofía nos puede llevar a la teología. Y esto es muy importante, porque la postura contraria se llama fideísmo. Hoy hay muchos fideístas aquí, en nuestra sociedad. Yo creo porque sí, porque lo siento, porque tengo un sentimiento, porque... Pero bueno, vamos a ver, ¿tú has pensado en tu fe? ¿Puedes dar una razón de tu fe? No, a mí no me interesa, yo creo porque sí, porque sí. Y otros son tan racionalistas que no admiten que haya otra instancia. No, la razón es lo único que lo puede explicar todo, traducido al lenguaje nuestro. La ciencia lo explica todo. No hay más que el pensamiento científico. Y si me paráis mucho, el método hipotético deductivo. Solo la ciencia sirve, la fe no sirve para nada. Otros es al contrario. Lo único es la fe. A mí la razón, que me digan lo que me digan los demás. No. En aquel momento, por lo tanto, se establece ya definitivamente en la cultura occidental esa escalera que va desde la filosofía, desde la razón, o desde la ciencia en este caso, hacia la trascendencia. El filósofo, evidentemente, parte del conocimiento del mundo y se remonta a Dios. El conocimiento racional es de abajo arriba, del piso inferior al piso superior. Parte del mundo e intenta llegar a Dios. Claro, el teólogo no. El teólogo, el movimiento es descendente. Parte de Dios y a partir de Dios juzga al mundo y juzga al hombre. Los temas comunes, pues sí, hay unos temas que son esa plataforma intermedia. Dios, por ejemplo, el tema de Dios, es accesible a la razón y accesible a la fe. El tema de la creación. Algo tiene que ser el creador. Eso se puede descubrir por la razón. El juicio final. Hombre, no puede ser que Teresa de Calcuta y los asesinos de los campos de concentración tengan el mismo fin. Alguien tiene que decir quién tenía razón. Entonces eso se puede descubrir tanto por la razón como por la teología, lo que se llama el juicio final. Las virtudes morales. No sé, hay una serie de virtudes que efectivamente se pueden descubrir tanto un filósofo, si no diríamos que todo el que no cree en Dios es un sinvergüenza, cosa absoluta. Se puede descubrir perfectamente las virtudes morales, lo que hacen al hombre ser hombre, auténticamente moral, pero también te los puede dar la teología. Desde la fe, la esperanza y la caridad se puede descender a sus consecuencias. Pues bien, vamos ya entrando en la materia que va a ser el tema de la charla de hoy. A ellos lo que les importa, sobre todo los filósofos y los teólogos de aquel momento, es el fin del hombre. ¿Qué le pasa al hombre?
¿Cuál es el destino del ser humano? Este era el gran tema. Y es un tema que va a ser abordado desde la filosofía y desde la teología. El ser humano fue creado por Dios para un fin sobrenatural, la visión de Dios, la vida eterna. El teólogo lo tiene claro. El teólogo, como parte de la revelación, ¿cuál es el fin del hombre? La vida eterna. El reino de los cielos, Dios. Dios como fin. Ese es el fin que tiene todo hombre, pero que solo puede ser conocido por la revelación. Una persona que no ha conocido a Cristo, pues no sabe nada de esto, de la vida eterna, del reino de los cielos, del amor de Dios. Estos son temas que se escapan. Pero también al filósofo le interesa saber si puede haber un fin natural del hombre o solamente hay que ser teólogo para saber el fin del hombre. No. Además, el fin del hombre puede ser alcanzado por las fuerzas naturales de la razón. Es decir, lo que se llama, los que sois profesores de ética, sabéis que hay toda una moral, una ética natural. Y podemos ver cuál es el fin del hombre, la eudaimonía, la felicidad, cómo se puede adquirir la felicidad, la vida buena. Es decir, hay una rama que se explica de la razón humana, que es el comportamiento humano y el fin del hombre. El fin del hombre, pues la fraternidad universal, lo que hoy diríamos los derechos del hombre, todo eso es accesible a la razón y forman, digamos, la ética racional. Por lo tanto, el fin del hombre sobrenatural solo puede venir por la fe. Pero el hombre puede alcanzar una felicidad imperfecta también mediante el ejercicio de las fuerzas naturales. Es decir, hay un conocimiento de la finalidad del hombre con la misma fuerza de la razón. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Cuál es nuestro fin? Pues alcanzar una cierta felicidad, una fraternidad, una universal. Es decir, todo el tema de la ética natural. Bien, pues en este momento ya comienza a haber esa separación. Fin sobrenatural del hombre, fin natural del hombre. Conocimiento de fe, conocimiento de razón. Pero la novedad está en que se admite que haya un pensamiento autónomo por la razón, que sin tener necesidad de la revelación, también pueda descubrir muchas verdades, muchas de las cuales son comunes a la teología. Es decir, está naciendo en Europa el pensamiento racional independiente de la teología. Cosa que ya había ocurrido, no es la primera vez que ocurre. Lo que pasa es que se había olvidado. En Grecia, en la Grecia clásica, también había un conocimiento racional, estrictamente racional del mundo. Los filósofos jonios, y finalmente después todos los filósofos posteriores, pues intentaron descubrir lo que hoy llamaríamos el pensamiento científico. Pero claro, con la llegada del cristianismo, aquello, la emoción de la Edad Media, era todo conocimiento teológico. Solo Dios nos puede dar la verdad. Por lo tanto, solo el que estudia el mundo o el hombre desde la palabra de Dios puede conocer la verdad. Se había olvidado esa dimensión de la filosofía griega de que la razón también tiene sus fueros. Este acontecimiento, esta división, repito, es de trascendental importancia. Es lo que dio posibilidad a ver un pensamiento independiente que luego daría origen a la ciencia moderna con Galileo, Kepler y todo esto. Y estos grandes filósofos teólogos. Por lo tanto, el fin del natural se deriva de un conocimiento filosófico de Dios. Se puede llegar a Dios por la razón. Se puede llegar a Dios por la razón. Consiste en el ejercicio de las virtudes naturales. La ética. Ahora se admite ya con carta de naturaleza que exista una ética natural. No todos, para ser buenas personas, necesitan la revelación de Dios. Si no, tendríamos que excluir a todos los que no fueran cristianos. En absoluto. Puede haber un pensamiento racional sobre el bien y sobre el mal. Y eso con la razón. Y esto es importante hoy, porque a veces esto de descubrir la verdad, como decíamos en la Eucaristía, la verdad del hombre, pues se puede descubrir. Ahora, ¿se quiere descubrir la verdad o hay otros motivos que no son racionales? Pero Santo Tomás dice claramente que ese fin natural no puede satisfacer plenamente al hombre. Es decir, la felicidad plena, el sentido último del hombre, tiene que ser el fin sobrenatural. Y para ello se necesita la revelación. Solo en Dios, lo que decimos,
nos has hecho, Señor, para ti, en esto Santo Tomás es agustiniano, nos has hecho, para, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que no descanse en ti. Es decir, se puede descubrir a Dios por la razón, pero ese Dios de la razón, ese Dios de los filósofos, es el ente, algo, algo tiene que ser, y solo el conocimiento pleno de Dios que da la teología y la salvación que da Dios es lo que puede satisfacer plenamente al hombre. Claro, entonces hoy nos plantearíamos una cuestión, y los que musulmanes o judíos o taoístas o budistas que no conocen la revelación de Dios no pueden llegar a esa felicidad plena. Sí, claro que pueden llegar, pero por la acción de Dios fuera de la fe cristiana, pero siempre el Dios que ama al hombre y que lo trae hacia sí. Pues bien, por todo ello, la revelación, concluye Santo Tomás, es moralmente necesaria. ¿Por qué? Por la dificultad del conocimiento puramente natural de Dios y de las virtudes. Claro, no todos tienen que ser filósofos para conocer a Dios. A ver, ¿quién de nosotros aquí, en esta aula, ha llegado a conocimiento de Dios solo pensando él por la razón? ¿No? Normalmente ha sido porque nuestros catequistas, por una larga tradición, desde el bautismo, los padres, eso, los sacerdotes, el obispo, que tal. Es decir, normalmente el descubrir a Dios por la razón no es fácil, como vais a comprobar ahora en la exposición de la segunda parte. Es decir, es difícil, se necesita pues un trabajo racional que no todos ni tienen ganas de hacerlo ni pueden hacerlo. Por eso dice Santo Tomás que la teología natural, es decir, esa vía de conocimiento de Dios por la razón, pues requiere mucho esfuerzo y mucha atención. Y no todos están, ni tienen ganas de hacerlo, ni pueden hacerlo, porque tienen trabajos, muchas más cosas que hacer, y sin embargo, y tampoco tienen los conocimientos o los medios para llegar. La teología natural es una rama especializada de la teología, y de la filosofía, perdón, y entonces necesita mucha dedicación también. Y entonces, claro, el ser humano que intenta conocer a Dios por la razón cae frecuentemente en errores. Por ejemplo, el politeísmo, pensar que no solo hay un Dios, sino son muchos. Se niega un Dios creador, el mundo puede ser eterno, debe ser eterno. Esto, cosa que hoy lo sostienen pues, muchos filósofos y muchos cosmólogos actuales, en contra incluso de la cosmología contemporánea. Es decir, ese esfuerzo por conocer a Dios y la vida feliz, la vida beata, pues es un esfuerzo difícil. La ignorancia o el error en estas cuestiones es muy lamentable, porque claro, estamos jugando, aunque nuestra sociedad no lo reconozca, estamos jugando con lo más fundamental del hombre. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi fin? ¿Qué hay después de la muerte? Son cuestiones fundamentales donde caer en el error es por lo menos, lamentable. Vamos a ver ahora. Ello no quita para que Santo Tomás considerara a Aristóteles el prototipo de la capacidad intelectual de la razón humana que opera sin la fe divina. Es decir, la admiración que tuvo Santo Tomás por Aristóteles es algo que fue algo extraordinario en aquel momento. Provocó incluso reacciones. Santo Tomás incluso fue condenado. El obispo de París condenó sus tesis, algunas de las tesis. Evidentemente se le levantó pronto la condena, pero era una cosa nueva totalmente, un filósofo pagano. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que decirnos a nosotros cristianos un filósofo pagano? En absoluto, nada, nada. Y él, sin embargo, pensaba que la filosofía de Aristóteles podía ser un instrumento para explicar la teología y al mismo tiempo un instrumento válido para descubrir verdades por sí mismas. Cosa que hoy todos reconocemos. Por ello, un filósofo creyente no puede ser reacio a las aportaciones de la filosofía moderna. Es decir, esto es una consecuencia para nosotros. Nosotros ya tenemos un sistema conceptual, pero no podemos ser ajenos a las interpretaciones de otras tendencias, otras filosofías. De alguna manera, cada una aporta su verdad, que puede integrarse en el gran marco de la verdad. Por tanto, un filósofo creyente hoy no puede ser reacio a las aportaciones de la filosofía moderna, incluso a aquellas filosofías o sistemas de pensamiento que parecen ser contrarios a la fe. Siempre, en todos los pensamientos, cuando es un pensamiento honesto,
se puede descubrir verdades, en teología se llama semillas de verdad, semillas de Dios, que ha sembrado en distintos sistemas o distintas manifestaciones culturales. Por lo tanto, se debe esperar de la razón filosófica moderna nuevas iluminaciones intelectuales. Es decir, la razón humana, especialmente ahora en este momento que tanto auge tiene la ciencia, puede ayudarnos a descubrir pues, ciertas verdades que desde la teología sabemos, pero que nos ayudan a comprenderlas. Un ejemplo. Decimos, Dios ha creado el mundo. Muy bien, Dios ha creado el mundo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la cosmología moderna? La cosmología moderna, con su teoría del Big Bang y la explosión hace 15.000 millones de años, y toda la evolución, los neutrones, los protones, los quarks, todo esto cómo se va formando, las estrellas, cómo las estrellas estallan y forman los planetas, cómo... todo eso es una explicación racional que nos está ayudando a comprender una verdad teológica. Dios ha creado el mundo. Dios ha creado el mundo, dice ¿quién? Pero la razón humana, la cosmología, nos dice ¿cómo? Otro ejemplo. Decimos que Dios ha creado al hombre, pero desde Darwin y toda la teoría evolucionista hemos visto cómo hay una ascensión de las formas elementales de la vida, van surgiendo, van evolucionando, llega hasta aquí un momento, da un salto. ¿Dónde fue y cómo fue ese salto? Y claro, en este momento decimos, Dios ha creado al hombre, sí, pero ¿cómo lo ha creado? Tenemos que conocer toda la larga historia de la evolución biológica y cómo en un momento determinado la conciencia, el cerebro de tal manera estaba preparado para que un pequeño salto fuera ya la hominización, el primer hombre. Pero no debe olvidarse que frecuentemente el error puede estar mezclado con la verdad. Es decir, en nuestro diálogo de la fe y la razón tenemos que tener mucho cuidado en distinguir lo que es verdad de la razón de lo que son ideologías que ya no tienen un fundamento racional. Vamos a ver ahora ya la segunda parte de la charla, Dios como ser subsistente, que es la aportación fundamental de Santo Tomás a la filosofía moderna, que lo ha seguido. La metafísica del ser, en latín el esse, en Santo Tomás concluye en la afirmación de una realidad que tiene por esencia el ser. Ya empiezo yo con la terminología típica de la filosofía, pero lo vamos a ir explicando. Para Santo Tomás, el ser se distingue de la esencia de cada cosa. Primera, una cosa es ser hombre y otra que el hombre exista. Yo puedo pensar en un ser humano, en mi abuelo, y puedo comprender quién fue mi abuelo y sin embargo no es existente. Existió, pero ya no existe. O puedo pensar, no sé, vuestros hijos, a ver, cuando los nietos, los que tenéis hijos o los que vais a casaros, penséis en los nietos y sabéis que va a ser un nieto, un nietecito, tal, pero no existe. Por tanto, una cosa es ser tu nieto y pensar un poco cómo va a ser y otra, tu nieto existente. Una cosa es la esencia hombre y otra, el hombre existente. Una cosa es son lo que son las cosas y otro que de hecho existan. Podemos pensar, no sé, en las sirenas, las sirenitas, esa de Ámsterdam, que ahí está en el puerto, y sabemos perfectamente lo que es la sirenita. Es un personaje en el cual tiene la parte de arriba de mujer y la parte de abajo de un pez. Pensamos en su esencia, pero no existe. No existe. Por lo tanto, una cosa es lo que las cosas son y otra que las cosas existan. Podemos pensar en seres que ya no existen o en seres futuros. Podemos pensar en vuestros nietos o vuestros bisnietos, y no existen. Por lo tanto, una cosa es lo que las cosas son, la sirenita, y otra, que la sirenita exista o no exista. Es una distinción. ¿A dónde vamos a llegar? Ahora lo veremos. Las cosas del mundo existen, pero no tienen en sí mismas la razón de su propia existencia. Yo existo, pero yo no tengo la razón de mi propia existencia. Ahí me vais a tener que hacer un pequeño esfuerzo de seguir. Si yo tuviera en mí mismo la razón de mi propia existencia, hubiera existido siempre y no me moriría, porque por mí mismo tendría el ser. Yo no necesitaría que nadie me diera el ser. ¿Por qué? Porque lo tendría yo por mí mismo. Pero es que a mi padre le pasó igual y a mi madre le pasó igual. Y a las cosas de este mundo, de hecho, existen. Pero, ¿qué es lo que tiene una cosa para darse a sí mismo el ser? A ver,
Vamos a ver una estrella. La estrella existe, pero en sí mismo, en los electrones y protones, ¿tiene la razón de ser? ¿El porqué último de que existe? No, no. Las cosas del mundo existen, pero podrían no haber sido. ¿Hay alguna dificultad para que nunca hubiera...? ¿Habéis pensado esto alguna vez? ¿Que nunca hubiera habido nada? Nada. Ni Dios, ni mundo, ni nada. Nada, 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 nada. Podría haber sido. El hecho, ya Heidegger, un filósofo del siglo XX, decía, lo más maravilloso de lo más maravilloso es que el mundo sea, que está el ser. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber habido mundo? ¿Por qué tiene que haber sido yo? ¿Podría haber no habido nada? Hay que buscar la razón de por qué el mundo es. ¿Por qué ha habido ser? Y no más bien la nada. ¿Podría haber habido la nada? Que se... Claro, este pensamiento diréis, bueno, déjese de tonterías que ahora tenemos que ver el partido de la tarde. Bien, bien, de acuerdo. Ya sé que para mucha gente esto le importa, pero es que nos jugamos cosas muy importantes en esta, en este razonamiento. ¿Por qué el mundo es? ¿Por qué hay ser? Antes de comenzar a ser, no eran y algún día dejarán de ser. Si yo he nacido y me voy a morir, yo no tengo en mí mismo la razón de mi propio ser. Porque si yo tuviera en mí mismo la razón de por qué soy, no me moriría. Estaría para siempre. O existiría para desde siempre. Luego, yo no tengo en mí mismo la razón de mi propio ser. Seguid el pensamiento de Santo Tomás y veréis hasta dónde llega. En definitiva, las cosas tienen ser, pero no son el ser. Tienen existencia, pero no existen por sí mismas. Es como un tren. Vamos a ver. Imaginaros el ave, así distendemos un poco el tema. El ave. Todos los coches del ave son iguales. Pero, ¿dónde está la razón del movimiento? ¿Por qué el tren se mueve? ¿Por este coche? No, este coche es un vagón. Tiene que haber algo que dé la razón del movimiento de todo lo demás. Vamos a ver, vamos a ir por ahí. Es decir, si el tren se mueve, aunque esto evidentemente es un ejemplo que no es filosófico, si el tren se mueve, algo le tiene que mover al final. No se mueve por sí mismo. Yo existo, pero algo tiene que ser el motivo de por qué yo estoy existiendo. Tampoco se justifica pues porque me ha dado mi padre, pero mi padre también tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué ha existido mi padre? Y mi abuelo, y mi bisabuelo, y el Pithecanthropus, y los seres inferiores, y los primeros mamíferos. No llegaríamos a ninguna parte. Por ejemplo, un ser humano existe, pero la causa de su ser no está en sí mismo, sino en algo distinto de sí. ¿Dónde está la causa del ser? Existe como tal hombre, pero no por el hecho de ser es hombre. Es decir, necesita el por qué existe el mundo, por qué existo yo, por qué existen todas las cosas. De nada vale buscar la causa en una serie anterior. Bien, si dices, bueno, está clarísimo, oiga, yo existo porque existe mi padre. Ah, muy bien. ¿Y por qué existe su padre? Pues ha existido mi abuelo. Y mi abuelo, pues sí, pues ha sido tal. Y así podríamos ir hasta el infinito, ¿eh? Y decir, y al final, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de todo? Hemos de orientar nuestra búsqueda en otra dirección diferente. Es decir, no se puede explicar lo que es ahora por otra causa anterior, y esta por otra anterior, y esta otra, porque llegaríamos hasta el infinito o no llegaríamos a ninguna parte. Por lo tanto, es necesario, aquí viene la conclusión de Santo Tomás, que es una de las cumbres del pensamiento, es necesario que exista alguna cosa que sea la causa del ser de todas las cosas, por el hecho de que sea ella el puro ser, ser tanto. Es decir, debe haber algo que sea el ser por excelencia, la existencia plena, que ha dado el ser a las demás cosas y ella no necesita explicarse porque es la causa del ser. Ejemplos, vamos a ver, un ejemplo pedestre. Un misionero va a la India y ve que los hindúes aquellos, en un poblado, pues saben mucho, tienen una filosofía muy elevada de las cosas de tal. Bueno, ¿de dónde le viene a este la filosofía? No, yo es que tal, aprendí, bueno, y otro. Y usted, no, es que yo aprendí, oye, pues usted tiene un pensamiento muy depurado y usted no ha ido a la universidad y no está. Es decir, que todas estas personas con las cuales se entrevista el misionero, su sabiduría, esa sabiduría oriental,
esa idea profunda sobre el ser del hombre, sobre el mundo, pues no tienen su causa en sí misma. ¿Por qué? Pues porque son seres ignorantes, son pobres aldeanos, todos lo han recibido de alguna manera. Entonces, claro, tiene que existir en el poblado un señor, un gurú, un maestro de estos, que sea la causa de su propio ser. Es decir, que esa filosofía la haya descubierto él. Y por lo tanto, ¿por qué este señor ha descubierto esa filosofía? Porque ha pensado y lo ha transmitido a los demás. Los demás tienen esa sabiduría por participación. El gurú tiene la sabiduría por sí misma. Pues igual pasa en el mundo. Las cosas todas se explican por otro. Luego tiene que haber algo o alguien que sea en sí mismo el que la tiene por esencia y que al mismo tiempo lo participe. Dice Santo Tomás, este es el texto fundamental con el cual culmina la filosofía de Santo Tomás. Puesto que todas las cosas participan en ser y son entes por participación, es necesario algo en la cima de toda la realidad que sea el mismo ser por propia esencia. Esto es, que su esencia sea su ser. Y esto es Dios, que es la causa eficiente, dignísima y perfectísima de todo ser, por el cual todas las cosas que son participan del ser. Es decir, si nada se explica en este mundo por sí mismo, me diréis, los electrones y protones, sí, el Big Bang. ¿Dónde está el Big Bang? En los electrones y protones, son los quarks, la causa de su ser. Tampoco. Por tanto, si ya en los primitivos comienzos originarios ni siquiera tienen la razón de su propio ser en sí mismos, porque hubieran existido siempre. ¿Dónde está la causa? Tiene que haber algo o alguien, no sabemos qué, que sea el mismo, la fuente, el manantial de toda la existencia de los demás. Ese ser, que lo llama Santo Tomás, ipsum, es ese, el ser por excelencia, el ser con mayúscula, le llama Dios. Aquí estamos en la cumbre de la metafísica occidental. Estamos en un camino, es difícil, yo comprendo que esto pues para muchas personas ya, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve sencillamente pues para descubrir a Dios por la razón y ver que no es absurda la fe. Es pues necesario, la conclusión, que exista algo que sea el ser por esencia, esto es, el ipsum esse, el ser mismo, la realidad absoluta. Solo si se admite esta realidad absoluta, tiene una última explicación, todo lo demás. Sea el mundo eterno o sea temporal, sea un universo o haya pluralidad de universos, sea tal, solo en ese caso que haya un ser por excelencia, que sea el ser por sí mismo, se puede explicar luego la causa de todo lo demás. Esta realidad absoluta puede explicar por sí mismo su propia existencia y explicar al mismo tiempo la existencia de todos los demás. Es la fuente de donde brota el ser limitado de las cosas del mundo. Es decir, en ese ser por excelencia, luego todos nosotros, cada uno participa limitadamente de esa existencia. Es la plenitud del ser y por ello puede explicar el ser de todas las cosas. Por ello, ha de reconocerse que solo a Dios le corresponde realmente ser. Él es el ser eterno, increado, imperecedero. Y esto por la razón. No se necesita la teología, no se necesita revelación. El ser humano, como de hecho en la historia de religiones ha ocurrido, pueden por la mera razón llegar a un ser que es la existencia por sí mismo que ha dado el ser a todo lo demás. Esto en teología se llama creación. Creación. Pero no, de no admitirse eso, no lo admitamos, de decir eso es una tontería, a mí no me interesa eso, pues muy bien. Nada explica que las cosas tengan ser. Es decir, si no se admite esto, pues muy bien, será un abrigo que no tiene percha donde colgarse. Es decir, el ser está ahí, pero nada le sustenta. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué existo yo? ¿Por qué existen las cosas? Mire usted, no lo sé. Es un abrigo que no tiene percha. No se sustenta en ningún sitio. Ahora veremos el tema de la percha. Las cosas no son el ser, sino que tienen ser por otro. Esta situación se denomina contingencia de las cosas. Ahora bien, ahora vemos una cosa muy distraída, que es cuando se ha interpretado mal esto. Bertrand Russell, con mucha gente, ha interpretado mal esto. La mala comprensión de esta argumentación lleva a preguntarse, sí, Dios ha creado el mundo, sí, pero ¿quién ha creado a Dios? Claro,
Es una cosa, pues muy bien. Decimos, el mundo tal, tal, los primitivos, el átomo, la primera explosión, no sé cuánto, pero ¿quién ha creado a Dios? Esta objeción fue expuesta por el filósofo Bertrand Russell en 1927. La falacia, según Russell, está en que si todo tiene que tener una causa, entonces Dios tiene que tener una causa. Claro. Si yo me explico por mi padre, y mi padre por mi abuela, y mi abuela por mi tal, y tal, pues bien, y todos llegamos a que Dios es la causa de todo, ¿por qué nos tenemos que detener ahí? ¿Cuál es la causa de Dios? Pero él explica, dice que Bertrand Russell dice que esto se parece, esta argumentación de explicar una cosa por la anterior, se parece a la filosofía india sobre el origen del mundo. Vamos a ver, dice que un lord de estos ingleses, así distendemos un poco la charla, un lord de estos ingleses agnóstico, hablando en la época de la colonización de la India, hablaba con un de estos gurús hindúes, dice, oiga, ¿me explica usted? Yo es que quisiera saber la sabiduría de la India, porque me interesa mucho. ¿Me puede explicar usted el mundo, la tierra, dónde se sustenta? ¿Dónde se sustenta? El filósofo hindú, evidentemente, señor, evidentemente. La tierra está sobre un gran elefante blanco. Ya, no sabía yo eso. Sí, sí, muy cierto, claro. La tierra se sustenta porque está apoyada en un elefante blanco. Pero yo quisiera profundizar más en la sabiduría india. ¿Me puede usted explicar sobre qué se sustenta, dónde está el elefante blanco? Ah, sí, evidentemente, señor. Sobre una inmensa tortuga. Ah, ya. No había yo pensado eso, claro. Ciertamente está. Pero claro, yo quisiera, por favor, si me podía decir sobre qué se sustenta la tortuga, la inmensa tortuga. Y el filósofo hindú dice, mire, ¿por qué no hablamos de eso en otra ocasión? Claro, esto lo cuenta Russell, diciendo, ustedes los cristianos hacen una falacia de argumentación. Usted dice, yo me explico por mi abuela por mi bisabuela de tal, y al final ponemos a Dios. ¿Y qué sustenta a Dios? Claro, eso lo expuso él en una conversación, diciendo, ¿por qué no soy cristiano? ¿Por qué mencionar esto? Porque es que Bertrand Russell no ha entendido lo que estamos comentando. No he entendido en absoluto lo que estamos comentando. Vamos a ver por qué. Primero, si todo tiene una causa, entonces Dios tiene que tener una causa. Lo que ya no es Dios. ¿Por qué él dice que es ateo? Porque dice, todo tiene una causa. ¿Cuál es la causa de Dios? Pero claro, cuando dice que todo tiene una causa, ya está diciendo que no existe Dios. Porque Dios no tiene causa. Es él la fuente. Es como el tren que estamos diciendo. En algún sitio del tren tiene que estar la máquina. No sabemos si está al principio, al final o en medio. El motor. Todos los coches son iguales. Pero claro, si todo es movido por otro, no se explica nada. Tiene que haber un vagón del AVE que se mueva a sí mismo, la causa del movimiento, y que al mismo tiempo mueva a todo lo demás. Lo que los cristianos decimos, y Santo Tomás afirma, es que tiene que haber un ser que es él la fuente del ser por ser él mismo el ser, la existencia. Él es la existencia plena. Y luego las demás cosas son participaciones de esa esencia, que es la existencia de... Por lo tanto, si Dios tiene una causa, ya no es Dios. Es un ser creado, no es Dios. No he entendido, Bertrand Russell, el pensamiento filosófico cristiano. Con este planteamiento se admite directamente el ateísmo. Si todo tiene una causa, pues ya no hay Dios, porque Dios tendría una causa, por lo tanto ya no sería Dios, habría que buscar la causa en otro Dios, y que a su vez el otro Dios le produjera, que a su vez estaríamos igual, la regresión infinita, lo de el elefante, la tortuga, y la tortuga sobre otra cosa, y al final no llegaríamos a ninguna parte. Tiene que haber algo que sea la fuente del ser. No es ese ni mucho menos el planteamiento de Santo Tomás. Bertrand Russell confunde el ser necesario con una cosa más de este mundo, aunque la ponga al comienzo de la cadena de seres. Sí, todo, llegamos al Big Bang y al Big Bang lo pone a Dios. No es eso. Es que Dios está en el Big Bang ahora y en este momento. Nos está sosteniendo en el ser, en este momento. El ser necesario es la fuente misma del ser. El ser sin más.
a partir de él, las cosas sí que tienen necesitar una causa exterior a ellas. Las cosas. Dios no. Dios es la causa de sí mismo. Es el ser por excelencia, la fuente de donde emana toda la existencia de lo demás. En términos de Santo Tomás, su esencia no exige su existencia. Las cosas de este mundo, las cosas no exigen su existencia. Solo en Dios, esencia y existencia se confunden. Pues bien, concluimos. La necesidad del diálogo, fe y razón. Santo Tomás ha intentado mostrar la razonabilidad del acto de fe en Dios. La fe revelada debe buscar siempre la fe y la razón, el diálogo. Ese Dios que conocemos por revelación, porque somos cristianos, es también accesible a la pura razón. Por lo tanto, nosotros, como Universidad Católica, también debemos buscar esa relación entre las verdades de la fe y la razón humana. En la encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, hablamos de un movimiento circular entre teología y filosofía, y lo entendemos en el sentido de que la teología tiene que partir siempre de la palabra de Dios, pero que puesto que la palabra es verdad, hay que ponerla en relación con la verdad humana de la verdad, con la lucha por la razón de la verdad y ponerla así en diálogo con la filosofía. Es decir, hoy no podemos ser cristianos, defender verdades teológicas, si no hay una sustentación también racional del acto de fe. ¿Por qué creemos? Tiene que haber una razonabilidad del acto de fe. No podemos ser cristianos porque sí. No podemos decir yo creo en Dios porque sí, yo creo en la Virgen María porque sí. Tiene que haber un motivo, una razonabilidad del acto de fe. Eso es lo que se llama la teología natural, que es la que nos posibilita, ahí pues sería muy bonito, sería otro tema, cómo podemos acceder a la fe. Ahí está el cardenal Newman, también podría decir muchas cosas, pero que en este momento evidentemente sería otro tema. Por lo tanto, diálogo, fe y razón en la Universidad Católica. Con esto terminamos. La Universidad Católica es un gran laboratorio en el que, según las diversas disciplinas, se elaboran itinerarios siempre nuevos de investigación en una confrontación estimulante entre fe y razón, orientada a recuperar la síntesis armoniosa lograda por Santo Tomás de Aquino y por los otros grandes pensadores cristianos. Es decir, una Universidad Católica tiene que estar tendiendo siempre, en todas las disciplinas, al diálogo fe y razón. Os he puesto el ejemplo de la cosmología, el origen del mundo. Os he puesto el ejemplo de la biología, el origen del hombre. Os he puesto el diálogo de la ética. La ética también tiene, incluso la moral católica, tiene que tener una argumentación racional que la apoye. Es decir, el diálogo fe y razón. Por lo tanto, esta fe, y este es el último pensamiento, es una síntesis contestada por la filosofía moderna. Desgraciadamente, hoy hay una tendencia en el pensamiento contemporáneo de rechazar toda influencia de la fe a la hora de buscar la verdad conjuntamente con la razón humana. Y nos dice el Benedicto XVI, la consecuencia de este rechazo a la fe y la razón, bien por parte de los cristianos que no les interesa mucho pensar, o bien por parte de los pensadores que les interesa muy poco lo que dice la fe cristiana, la consecuencia de esta contestación ha sido que como criterio de racionalidad se ha afirmado de modo cada vez más exclusivo el de la demostración mediante el experimento. Claro, aquí estamos lo mismo. Si solo es verdad lo que el experimento proporciona, hay muchas verdades que no pueden nunca conocerse, que quedan fuera del marco de la realidad. La ética, la religión, el sentido de la vida, son cuestiones que nunca pueden ser experimentales. Por lo tanto, si solo admitimos como pensamiento racional aquel que es empírico, queda al margen todo diálogo, fe y razón. Así, las cuestiones fundamentales del hombre, como vivir y morir, quedan excluidas del ámbito de la racionalidad y se dejan a la esfera de la subjetividad. Es lo que Papa Benedicto XVI siempre ha combatido. El hecho, el drama de nuestro tiempo, de que por una parte vaya la fe y por la otra la razón. Y es justamente lo contrario de lo que hizo Santo Tomás en su época y nos ha legado como enseñanza. Muchas gracias.